Miren, aquí hay mochilas, bolsas de la basura y acá hay un aguadal, canastas donde o les traen agua, yo creo que les traen, ¿no, viejo? Sí, aquí sí les ponen agua. Aquí está. Todos. Se me da que los destruyeron, mijo, porque tienen agua. Alguien vino y los destruyó. Sí. Sí. Sí, mira, están. Mira, por ejemplo, este. Sí. Está aplastado, ¿no? Mira. Mira, sí. Tiene agua. Este, mira. Sí. Lo aplastaron aquí. Y otros aplastados, ¿sí? Vinieron a tirarles el agua. Vinieron a tirarles el agua. ¿Hay alguien por ahí? Algo curioso y le pregunté al viejón que por qué traen ajos. Miren, aquí están los ajos y esta bolsita tiene como miel y dice que los ajos son para ahuyentar a las serpientes, pero yo me acuerdo que cuando de morrillos nos picaban las hormigas, mi jefa nos curaba con un ajo el piquete y se bajaba la hinchazón. No creo que cure un piquete de No creo que cure un piquete de dura cascabel, un ajo, ¿eh? Pero, no, no. Pero de perdido a lo mejor sí el aroma fuerte. Los ahuyenta. Miren, entonces, aquí estamos encajonados completamente. Ya se calmó el frío un poco. Ahí está otra venda tirada. Sí. Ahí está esa venda. Bueno, raza, aquí seguimos avanzando por adentro del arroyo, ya caminamos un buen tramo más y aquí nos encontramos otro echadero. Voy a voltear la cámara para que vean. Oye, viejón, ¿qué tan peligroso es para nosotros andar acá? ¿Sí tiene algún grado de peligrosidad o qué? Pues todo depende. Sí. Todo depende, pero hay veces que sí son complicados. Hay personas que no les gusta que uno ande aquí ayudando. Y viendo de perder. Miren, aquí están las mochilas, papel de baño, sodas, agua. Este es un echadero grande. Aquí está grande el echadero. Aquí comen. Miren, guásense, mochilas. Aquí se acuestan a dormir, yo creo, un rato. Hay cobijas, pantalones. Aquí está toda la segunda. Toallas femeninas, me está diciendo el viejón que las usan para los pies. Las toallas femeninas muchas veces las ponen de plantillas para que las amortigue el paso. O a veces vienen mujeres en el grupo también. Electrolitos, ahí está, electrolitos. Vendas por donde quiera. Mochilas, más mochilas. Botes de Gatorade. Mucho aquí. Hasta un talco para los pies. Ahí está. Esto a veces lo usan mucho para las plantillas y para los pies cuando vienen lastimados. O también las mujeres que vienen malas, ¿no? Y muchas veces cuando van a cruzar, para que no les hagan daño en el camino o para no ser violadas, se ponen esto. Oh, para que piensen que. Para que piensen que viene enferma y puedan respetarla. Es como una trampa. Sí. Hace un tiempo atrás nos encontramos a una mujer que había sido violada por 19 hombres. Ay, ay, ay. 19 hombres, imagínate. Y eso pues es lo que nos da. Nos da más ánimo para seguir aquí. Ayudar. Juntando basura o. O si alguien está herido, lastimado y necesita medicina o algo. Ahí está. Bueno, voy a cortarle, compas. Y luego,
porque todavía nos falta bastante que recorrer. Y bueno, si se hace muy largo el video, hago varios capítulos. Mira, afiaspirina. Órale. Traen para el dolor a veces. Cafiaspirina. Esta me imagino que viene siendo como la Excedrin, que tiene cafeína y acetaminofén. Mira, mira esto. Mira esto, ¿eh? Ahí está. Y quiero que quede en cámara. Fíjense bien. A ver. Ahí está la tarjetita, miren. Una tarjeta vieja, ya el sol ya la está comiendo. Algún migrante traía la tarjeta mía. La aventura del oeste, ahí está, miren. Ya el sol ya se la estaba comiendo con la lluvia y todo. Y ahí está, muchas veces lo traen para dejarme un mensaje ahí para si necesitan ayuda poder rescatar. Es todo, hijo. Ahí está la tarjetita, fíjense dónde anda. O sea que somos muy conocidos por toda la gente que ha necesitado ayuda y que nos ha hablado para ayudar, apoyar. Y pues lo hacemos nosotros con mucho gusto, ¿no? Igual que tú, que vienes desde allá de Kansas y pues un día tomaste para andar aquí grabando y todo, para darte cuenta de lo que sufren los migrantes, sí, para poder llegar allá a su destino. Es como, pues acá ando yo, otra, mira, no voy a durar mucho tiempo aquí, pero es como un documental que ando haciendo. Mira, ahí están las pastillas, esas que son. Mi prim, es todo lo que dices, quién a sabe ver, para qué será, y será para el dolor o... Pero casi todo el tiempo traen las pastillas esas para el dolor, las quemaduras que se hacen aquí. Allá en México no le ponen lo que contiene. Oh, sí, aquí está. Mira. Es paracetamol. ¿Sí? Sí, esto es para el dolor. ¿Sí? Paracetamol y ibuprofeno es para el dolor. Sí, les hace un paro, yo creo, porque caminar 6, 7, 8 días... Tienen que llegar muy adoloridos la gente. Bueno, córtale, tío. Y ahorita continuamos. Ya ven, nos salimos del arroyo. Ahora ya venimos subiendo. Mira nomás. Bueno, pues aquí acabamos de llegar a otro asadero. Se mira muy, muy, muy reciente. Aquí el viejón va a chequear a ver qué hay. Mira, esas mochilas, viejo. Están colgadas, se ven nuevas. Fíjate que hace un tiempecito atrás que anduvimos aquí, no tiene ni 2 meses. Ajá. Todo esto estaba llenito. Estaba llenito. Llenito de mochilas. Y ha venido gente a limpiar. Qué bueno, ha venido gente a limpiar. Yo también quiero venir más adelante a pedir una limpieza, todo eso. Está bastante lejos, pero... Están unas sudaderas buenas, mira. Crema ese de Pons. Alguna ID. Atún. Para agarrar remitida. Proteína. Y ahí está un cargador, una pila de cargadores. Bueno, es todo lo que se mira aquí, ¿verdad? Si ya habían limpiado, ustedes limpiaron aquí también. Yo me acuerdo en un video donde vieron, anduvieron limpiando, pero quiere decir que ha llegado gente nueva. Esas mochilas se miran muy recientes. Hay mucha gente que pasa por aquí y ya deja las cobijas tiradas. Dice, no, pues ya la hicimos. Ajá. Pero hay gente que sí se preocupa por los que vienen atrás. Ahí la amarraron. Ahí está otra cobijita, mira. Y la amarraron del tronco para que no le lleve el agua. Para que no le lleve el agua, sí. Así es. La vida del migrante muy dura para pasar. Sí, la verdad que sí. Acá me duele la cholla, viejo. Me piqué. Aquí está, mira. Bueno, córtale, tío, porque tal nos falta mucho terreno. Raza, ya llevamos buen tramo caminado. Y quiero mandarle un saludo a todos los que me habían comentado que yo nunca podría seguirle los pasos al viejón en la montaña. ¿Ah, sí? ¿Sí te habían dicho? Sí, vengo como si nada. Venimos desde
casi aquella lomita que está allá. Desde allá, desde más abajo venimos subiendo y todavía vamos a subir otro tramo más y vengo como si nada, viejo. Y pasando shoyas y saguaros. Ya me clavé una shoya. Ahora este gordito sí camina machín. Ahora falta que se clave el saguaro, ¿no? Hijo de su. Córtale, tío. A lo mejor está dormido ahí arriba. Miren, aquí se ve el arrastradero, viejón. ¿Iría arrastrándose alguien o qué? No, es la gente, tanta gente son, que pasa. Son las pasadas. Es mucho, mira. Okay, se mira. Se mira como si llevan arrastrando a alguien, ¿no? Se mira como si llevaran arrastrando a alguien esa vereda ahí. Completamente bien marcada. Es el viejón que es de pura gente caminando. Vamos a ver qué es el rollo. Seguimos subiendo aquí. Ahí va el viejón. Tengo que alcanzarlo. Ya venimos a punto de llegar a la punta, a lo alto del cerrito. Miren cómo se mira para allá, para atrás. Miren nomás qué chula. Está pesadita la subida, pero sí la vengo armando bien. Llegamos a la cima y ahí tengo un raspado. Rasparon a propósito ahí. Ay, tengo cansado. Pero mira qué chulada. Está todo el último pesadero. Sí, recientemente aquí estuvieron apenas, me atrevo a decir que ayer. Tienen que ser los de las huellas que van dejando, pero miren, ya desde aquí se mira todo el panorama. Todavía yo creo que es un día para salir de este monte todavía. Un día más, yo creo, a pie. Pero aquí pega el airecito bien, bien suave, dijo. Sí, sí, llegué a poquito soleado, pero llegué bien. Así es. Vamos a ver qué hay aquí. Una mochila con galones de agua. Acá están unos cargadores. Sí, estos están nuevos. Mira, ese todavía tiene el plástico. Aquí están unos cargadores nuevos. Agua. Para camuflajear el agua. Agua recién llegada. Esas pantuflas parece que las acaban de dejar ahí acomodaditas, ¿eh? Mira, la izquierda y la derecha. Qué tristeza, pero a la vez me da poquita esperanza, porque una vez que la gente llega hasta aquí a este punto y mira para allá, le vuelve a dar ánimos. Le vuelve a dar ánimos y por ahí pues hay arroyos, hay agua a veces para las vacas. Y ya les da ánimos de seguir continuando. Bueno pues, tío, hasta aquí llegamos en este recorrido hasta arriba. Miren, raza, aquí me encontré unos limones frescos. Esos limones todavía están comestibles. Los acaban de dejar anoche o ayer. Unos ajos, una salsita botanera. Yo creo venían ya comiéndose los últimos pedazos de comida, yo creo, con limoncito y salsita para que quede perrón. Y aquí están las mochilas.
Aquí están las mochilas. Se echaron un suero también para volver a rehidratarse y se dejaron caer aquí derecho así para allá. Pum, pum, pum. No sé para qué área de allá correrían, pero ya al ver, al pasar este cerro y mirar para allá que ya hay poblados, ranchos y todo eso, ya les cambia, yo creo, el semblante a la raza. Y eso es lo peligroso, miren. No los dejen, compas, no dejen los encendedores porque pueden incendiar el cerro. Voy a echar un ojo aquí para arribita de este cerrito porque me da curiosidad. A ver qué hace, mira, porque también para acá se suben, miren. También aquí hay chamarras, mochilas, chamarras. Pura curiosidad, me voy a subir aquí. No hay nada aquí. Nada más vean desde dónde venimos. Allá se mira algo brillar. Desde por allá venimos. Ahí cerca de aquel cerrito. Qué belleza. Córtale. Voy a bajarme por aquí. Para allá, para estar viejón. Para allá juntarnos otra vez. Y empezar a regresar. Bueno, compas, aquí les dejo este video. Si les gustan, ya saben, compártanos, denle like. YouTube, Twitter y todas esas mamadas. Y aquí nos despedimos de este video. Parece que todavía va a haber más cosas que grabar, pero para no hacerlo tan largo, córtale, tío. Aquí nos vemos con esta postal, con ese saguaro, palo verde, soya y poquita basura ahí para contrastar. Córtale, tío. Allá va la avioneta. Ahí se la llevan patrullando. Aquí bajando. ¿Quieres que te llame? No, aquí nomás, para adelante. Oh, sí. Sí, no es la que salgas tú. Bonito. Sí, no sé, no te preocupes, bueno. Por allá, por aquí. Vamos, mira. Bueno, pues yo creo que este video todavía no se acaba aquí porque miren, encontramos dinero. Dinero tirado. 5, 6, 7, 8 pesos, ¿no, hijo? 2, 4 y 1, 5, ¿no? Sí. Ahí comenten que se acabala con eso porque yo no tengo ni idea. Las huellas del migrante. Al fin vimos ganado. Pero mira, viejo, cómo tienen los cuernos esa vaca. Sí, dicen que sale una como entre 5,000 o 6,000. Sale una de esas, mira. Miren cómo tienen los cuernos esa, miren. Qué raro, ¿no? A ver.
ver, nos vamos a arrimar un poquito. Vamos a ver. Le tuvieron que cortar el cuerno, si no ya se lo hubieran clavado, ¿verdad? Sí. Ya se lo hubiera clavado en el cachete. Mira, lo trae suelto, el de este lado. Ya lo quebraron, yo creo. Trae el cuerno suelto. Pero lo trae pegado todavía. Acá está un becerrito.